El quilombo que se le armó a Garnacho, el mensaje de Barco a los hinchas de Boca y la pelea que hubo en el partido de San Lorenzo en este compacto de Botín Gol. Hola botineros, ¿cómo están? El periodista Gastón Edul informa que no habrá quita de un descenso en Primera División. Es una idea que tuvieron algunos clubes, pero no la AFA. Ronald Araujo le mandó buenos deseos a Lionel Messi. Messi es el mejor jugador del mundo y siempre lo será. Ojalá pueda ganar el Balón de Oro. Él es increíble. En la goleada 6-0 de Fiorentina frente al Cucariqui, Lucas Beltrán marcó sus dos primeros goles con la camiseta del equipo italiano. Quien también convirtió un tanto fue Lucas Martínez Cuarta. Con el Dibu Martínez como titular, el Aston Villa goleó 4-1 al AZ Alkmaar en la Conference League. En UTD Report aseguran que Alejandro Garnacho podría recibir una sanción de la FA por romper las normas de comportamiento en redes sociales luego de subir una foto abrazando a Onana, arquero del Manchester United, y en el pie de foto poner dos monos. Su compañero salió en defensa del argentino. La gente no puede elegir por qué debería ofenderme. Yo sé exactamente lo que Garnacho quiso decir. Potencia y fuerza. Eso no debería seguir. Según lo que informó César Luis Merlo, Luciano Spalletti fue al entrenamiento del Frosinone para hablar con Matías Soule para convencerlo de que elija la selección de Italia. Pero la decisión del jugador sería esperar a Argentina. Tras la derrota contra Arsenal, que lo dejó en zona de descenso, Pipo Grosito dejó de ser el entrenador de Colón de Santa Fe. Quien pica en punta para reemplazarlo y dirigir los últimos 4 partidos es Israel Damonte. Valentín Barco palpitó la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. En el Maracaná va a ser todo de Boca, van a copar todo como siempre, a cada lugar que vamos siempre es todo de Boca. Están locos, y el apoyo de la gente siempre se siente mucho. Ellos juegan bien pero nosotros también, así que vamos a ir a ganar. César Luis Menotti apoyó a Jorge Almirón. Boca cumple con la idea de su entrenador. Yo tengo mucho respeto por los entrenadores que están comprometidos con la historia del fútbol argentino. No especular, no mentir, no hacer trampa y no sacar ventaja. Tengo mucho respeto por Almirón y me alegro mucho que le vaya bien. Es parte de la camada de jóvenes entrenadores que devuelven la esperanza de que el fútbol no se deje atrapar por el mundo de los negocios y se respete la relación histórica entre la pelota, el futbolista y la gente. Chiquito Romero palpitó la final de la Libertadores. Vamos con la ilusión de entregarle a la gente de Boca lo que desea. La séptima. Queremos ir detrás de esa final contra Fluminense, ganarla y traerle la copa a la gente para que pueda disfrutar. Tengo una fe ciega de que las cosas se nos van a dar y la vamos a ganar. Cuando uno va con confianza y esa tranquilidad de que las cosas van a salir bien, ya voy contento al partido. San Lorenzo sigue sin ganar, pero rescató un punto sobre el final. En el nuevo gasómetro, el Ciclón igualó 1-1 contra Platense. El Calamar lo ganaba por 1-0 con un gol de Salazar a los 34 del primer tiempo, pero los de Rubén Darío Insúa anotaron el 1-1 gracias al gol de Adam Vareiro. Fue directo a gritárselo en la cara a Suso, el defensor de la visita con el que se cruzó durante todo el encuentro. Post partido, el paraguayo explicó por qué lo festejó así. Me buscó todo el partido, se pasó un poco de la raya y fue un poco de bronca. Tiene que terminar todo el partido y no hacer lo que hizo recién. Y estas fueron las declaraciones de Suso. Tranquilo, cosa del juego. ¿Cosa para más? Si vienen a eso no les voy a decir nada, son cosas del juego nomás, así que bueno. Platense le reclama truco. Acá los dos se agarran, se tocan nada. Tranquilo por ahora. Se picó. ¿Es amarilla eso o no? No creo, amarilla. ¿Qué le dice? ¿Lectura de labios? ¿Le dice Cap? No. La siguen, ¿eh? La siguen. Sí, sí. Total, acá ya se picó, definitivamente. Y siguió después, toda la noche. Seguía Vareiro, seguía Vareiro. Topetazo. Ese es el que te decía. ¿No es penal? Ese es el que te decía. ¿No es penal? Sí, puede ser, ¿eh? Ah, no. Ah, para vos es falta del gol y esta no es penal. Pero vos. Qué vara tenés ese vos también, ¿eh? Le pone el cuerpo. ¿Le llega a pasar el tuyo? Esta no fue penal. Yo tú le pedí. Porque Renato era saltarín, Guille. Esta no fue penal. No, bueno, está bien, pregunto. Y en la del gol entonces sí. Para mí no es falta tampoco. Qué varas raras tiene usted. En mi barrio, si me hacen eso. Sí. Nah. Te agarras. ¿Qué? Una alcina. Nals. Sí, pero no hay otra manera. ¿Cómo te va a gritar? Bueno, otra vez. Podemos ver nuevamente las dos. Sí, la claro, mira, mira ese cambio del gol. Lo fueron a buscar. Mira a Juan Carlos ahí separando. Mira a Juan Carlos separando. Ahí está Marcela Nicolau también llevando. A ver qué dijo Adam. Había un operativo, un simulacro de evacuación. Levanta cabeza y ve la zona de descenso muy cerca. En el sur, el Matador volvió a perder, esta vez 2-1 contra Lanús, y quedó a un punto de Colón,
que es el equipo que por ahora pierde la categoría. El Granate se puso en ventaja a los 40 con un gol de Lautaro Acosta y amplió el marcador en el complemento por un golazo de Cáceres a los 33, mientras que el Matador descontó a los 42. Triunfo de Godoy Cruz en Rosario para soñar con la Copa Libertadores. Con goles de Barrea a los 37 del primer tiempo y de Konechny a los 34 del complemento, el Tomba le ganó 2-0 a Newell's y quedó tercero en la tabla anual. Si te sirvió este video, deja tu like y suscríbete al canal. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.